Le sienta bien. Busqué algo más cómodo para moverme, aparte algo. Lo entiendo. Lo entiendo bien. ¿Qué tal se encuentra? No me puedo quejar. Estuve todo el día en la mina, saqué casi $600. Y bueno, pensé que la manera más fácil de encontrarla era ponerme cerca de uno de los tablones. Y razón tienes, tenemos que ir a buscar un momento. Te sigo. ¿Y a usted qué tal su tía? Está todo bien, la verdad. Eso está bien. Por cierto, fui a la empresa minera. Parece que los alemanes todavía no han soldado. Pues a ver si es su contrato. A ver si es cierto lo suelto. Anda, y si tenemos la oportunidad, hoy habría que hablar con el señor Kites. Se conoce que el señor Leonardo se llevó todo. Prácticamente me sentía desnudo. Muchas gracias. Pues ya le digo. El señor Armero. Bueno, dejémoslo en que ha tenido algún problema. Es cierto que me enamoré ¿De qué? de una salón donde te va a caer ¿Otro? los andenes. ¿Otro más? Sí. Creo que en este condado hay más salones que caballos. Es probable. Bueno, no, pero sí. ¿Y qué quiere hacer? Pues si usted quiere podemos ir. Luego tengo que ir a la nieve a comprar una de las casas. ¿Y si cuánto dinero le falta para 650? Tengo 530, concretamente. 244, tenemos las dos casas. Perfecto, pues. Pues voy. Vamos para. Sandelius, ¿no? A Blackwater. Podemos ir a Blackwater para llegar Al barco. al barco, o podemos partir y llegar a Sandini, eso como prefiera. Vamos en barco mejor, ¿no? Vamos pues. Vamos. ¿Estás segura que quiere ir a Saint-Denis? Tengo la esperanza de que no me reconozcan. A ver, ciertamente yo no lo hice. Entonces, ¿qué te ven?
Si llegamos hay que darse prisa. Sí, ya me estoy dando cuenta. Toma, Eno, corre, Bull, corre, corre, corre. Hombre, no. Si lo me encuentro bien, ¿qué te Siempre bien. sentiste? Ay, ¿te pareces a Belinda coqueto? Voy a cambiarme de ropa, ahora vengo. Es que es el mismo moño, las gafas, el hecho que no lleve nada debajo de la chaqueta, ese truco no lo sé. ¿Cómo estás, mijito? Ah, es el ruso que fue a mi taberna el otro día. Pregunta, ¿y el café? No, soy yo. ¿Cómo está? No me puedo quejar, ciertamente. Bastante bien. ¿Y usted? Ah, bueno, ay, me da mucho gusto, mijo. ¿Qué tal todo por allí? Todo muy bien. Ah, me alegro, ciertamente. Ahí va, poquito a poquito, despacito. Es como tiene que ser. Ah, la gente aquí vive muy rápido, pues les digo que despacito. Ya Catherine ya se va a casar, ¿cómo ve? Oye, ha llevado tiempo, ¿eh? Me pide padrino. Escúcheme, otra cosa no, pero ni rápido no nos puede decir nada. Oye, Catherine, ¿quién te va a llevar al altar? Supongo que mi hermano, no sé. O yo. O tú. Porque... Tú llevarás a Bacardi, digo yo. Eso sería muy divertido, ¿no? No. Creo que no está entendiendo la pregunta, señorita. ¿Qué significa llevar al altar? Pero... La persona que acompaña al casado y la claro. casada, que son representantes más o menos parecidos a lo que es un padrino. Sí, a un padre o una madre. Padre o una madre. Pero normalmente es la... Bueno, ya no digo nada mejor porque. Yo juraría. En este caso, la mejor forma es que sea yo. Yo juraría que la forma de hablar que utiliza Don Chilo suele significar con quién te vas a casar, pero. Ah, también, sí, también puede ser. Pero no, aquí sí se casa con mi nieto. Ah, ta. Con mi nieto, sí. No sabía. Ay, Dios. Bueno, que primero tienen que casarse al menos el que vive Belinda, porque entonces ahí yo sí que lloro, ¿eh? Un poco complicado. Acá es Belinda, sí. Sí. Que como no se casen, que estaban hablando de tener niños y todo. Aprovecho a preguntar. Yo para como enterrar de que va a abrir algo ahora. ¿Qué se supone que abre? No sabemos, una cantina. Ah, está una bien. Una especie de cantina taberna. Básicamente. O sea, a ver, en San Benito, pero me quiero referir en qué parte. ¿Ha visto alguna vez el mercadillo que el hay mercadillo, allí cerca del muelle? Del mercado, básicamente. Da. Esa calle. No tengo ni idea.
Pero vale, vamos a hacer allí. Pondré que salimos en 5 minutitos o en 3 minutitos. Porque Rose no sé dónde se ha metido ahora mismo. A cambiarse de Rose. Es que era idéntica a Belinda. Era idéntica a Belinda, su ropeta, sus letecitos, su peinadito. Pues yo voy a aprovechar a limpiar un poco el traje, que por lo que sea me siento un poco sucio. Sí, así me siento yo cuando salgo de Rodis. Pues imagínese yo que vengo de Valentine. No, pues sí. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! No veo. Lo radiante. Me dejan ciego. Te queda bien. Voy a lavar un poco mi ropa. Vale. Me puse nervioso yo, tío. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí, una lección de cultura. Siempre viene. No es una bandera. Sí, pues son, al fin. Sí, es un. Bueno, no se preocupen, no lo van a sacar. No, es que se ponen nerviosos por el sonido y cuando ven otro animal de que no sea de su especie, ya sabes, el caos. Bueno, podríamos ir partiendo a partir. Así que les invito a subir al barco. Sí, tío. ¿Sí? Dios mío.
Creo que Chilo se ha quedado, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Chilo! Chilo. Bueno. Ay, perdón, que estaba soñando con mi esposa. No. Por mi difunta. ¿Me subo? Sí, tenga cuidado. Tenga cuidado al saltar, si suba, si sube por aquí, sí, es, que pueden, que, puede entrar caminando. No se preocupe. Ay, 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 ay. Suba arriba. No, no, sube, no, sube. No, no, no. Sube, arriba, sube. Por ahí. Arriba. Oh. Sube, sube, sube. ¿Y qué pasa acá abajo? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién? ¿Qué? Ah, sabe perfectamente a lo que me refiero. Si le deja. No, no, les explico cómo va. No quiere hablar del tema, ¿cierto? No, pero creo que se puede dejar llevar el barco. Bueno, pues no. Vamos a partir. Respuesta, ¿no? Y no lo entiende. Vamos a ver. Pero ciertamente es algo es extraño. No le dice nada malo tampoco. Y no recibía ninguna respuesta, ni aunque le viese en persona. Fíjate. Imagino que la situación le habrá dolido hasta cierto medido. ¿Ha hablado con el señor Finn sobre esto? Imagino que no querrá hacerlo, ¿cierto? Entonces no se preocupe, que yo tampoco lo haré. Pregunté por eso. Por si... Ya sabe. La típica cosa que no querrás hablar. Pero...